Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de esta noche. Les saluda el maestro Rob. Hoy es Jueves Santo, es la luna llena de Jesús, la primera luna llena después de la entrada de la primavera. Se dice que es la luna llena de Jesús, y la segunda llena, esa sería la luna llena de Aries, y la segunda llena, la luna llena que es en mayo, es la luna de Buda. Y es interesante este tipo de celebraciones en relación a algo cósmico, siempre es en una llena. Pero el día de hoy quisiera platicar un poco más acerca de Jesús, porque hay en esta semana algo muy torcido. Hace una semana llegaron unos cristianos aquí a mi casa y me invitaron a celebrar la muerte de Jesús. Y dije, ¿qué? Y les dije, ¿pero si no se murió? Y dijeron, ah, bueno, no, no quiere, ¿verdad? Bueno, celebrar, no entiendo. Una vez visité a una prima mía en España y yo no la conocía. Y cuando nos conocimos, ella traía un crucifijo. Y le dije, ya bájalo, ¿no? Lo toca así. Dice, ay, sí, ya lo había pensado, pero no me atrevía. ¿Cómo? Si tu maestro está lleno de dolor, lo mantienes ahí. ¿Por qué no lo bajas y lo curas? Son cosas raras. Alguna vez decía, bueno, si Jesús hubiera venido durante la Revolución Francesa, los cristianos a lo mejor traerían una guillotina en el cuello y pensarían que con eso espantarían al mal. Y el instrumento de tortura se volvió símbolo santo. Si hubiera vivido en esta época, pues a lo mejor traían colgando una Kalashnikov. Algo pasa en la mente de los humanos que nos confundimos. Celebramos la muerte y no tanto al maestro que estaba amoroso, que era sanador, que estaba vivo y que estaba con todos. Cuando a esta prima le dije, ya bájalo, sí, se quitó la cadena, se quitó la cruz. Y luego le pregunté, ¿cómo es para ti Dios? Se quedó pensando, dice, es como un abrazo. Y entonces me metí a internet, busqué imágenes, puse Dios abrazando, y
y había una imagen de Jesús abrazando a alguien con mucho amor. Le digo así, sí. La imprimió chiquito, como vive cerca del mar, la pegó en el fondo de una concha, hizo un hoyito y le puso la cadena que antes, en donde estaba la concha. Y al día siguiente me dice, ¿sabes? Yo sufría de insomnio y anoche dormí como bendita. ¡Wow! Porque hicimos énfasis en el amor y no en la tortura, en el miedo, en la muerte. Otro aspecto de la cristiandad que veo raro y es como no acordarse, y que pasa mucho cuando una religión hace contacto con el gobierno civil. Y entonces las religiones o los representantes de esa religión quieren que el gobierno civil ejecute sus creencias. Y entonces, si vemos la historia de Jesús, Jesús protegía a la mujer pecadora y le decía, a ver, quien esté libre de culpa, que eche la primera piedra. Y ya después le dice, cuídate, manita, mira, te pueden matar, así que cuídate, ¿no? Él la protege. Y en cambio, ahora los cristianos presionan a las autoridades civiles para poner leyes para meter a las mujeres a la cárcel. Lo mismo que hicieron en la época de Jesús. Los del Sanedrín le pedían a las autoridades civiles romanas que ellos ejecutaran sus creencias. Para mí, este es un blasfemo, tú mátalo. Cosa tan rara. ¿Por qué no imitamos al maestro protector y en cambio sí queremos que se imite a Pilatos? Esa es una parte de esta historia. Hay toda una historia donde se dice que Jesús no murió en la cruz y que incluso, perdón, se fue hasta Cachemira y en Srinagar, el Maharaja de Cachemira, le dio la bienvenida, le dio una esposa y tuvo hijos. Y entonces ahí en Cachemira hay unas familias que dicen que son descendientes biológicos de Jesús. Yo cuando fui a India, pues fui a Cachemira y fui a un barrio que se llama Rosabal, donde está supuestamente la tumba de Jesús. Estaba solo, porque bueno, Srinagar es más bien musulmán, aunque parece ser que ahí mismo está sepultado un maestro sufí. Pero al ponerme a meditar sí se sentía fuerte ahí la energía. Y bueno, todo eso es una visión de esa historia. Yo tengo otra experiencia totalmente diferente con Jesús. Al comunicarme psíquicamente con él, pues lo que él me platicó me rompió la historia y no tiene que ver con lo que pasó hace 2000 años. Él me decía que llegamos aquí hace unos millones de años a sembrar la vida en la tierra.
y que él está totalmente comprometido con la evolución del planeta y la vida en la Tierra. Veníamos de un planeta viejo, donde ya no había muchas oportunidades de desarrollar algo nuevo, y eso se empezó a desarrollar aquí, sembrando la vida, sembrando nuevas experiencias, nuevas posibilidades. Y entonces él es uno de los cuidadores y guías de la humanidad. Por eso, imagínense un ser, ¿no?, que toma una chamba de millones de años para que estemos aquí, y que además su compromiso es: yo me voy a quedar aquí con ustedes, ayudándoles a dar lo mejor de ustedes. Wow. El evento de hace 2000 años, de repente se me hizo así chiquito. ¿Cuántas más cosas habrá experimentado en esos tiempos? Y sin embargo, sigue totalmente comprometido con cada uno de nosotros. No porque no haya otros que están en lo mismo, ¿no? Hay una tradición que se dice que esos que llegaron a sembrar la vida en la tierra le llaman los Chohans. Y entonces que hay varios: el maestro Kutumi, el maestro Moria, Jesús, otros, María, que están vigilando, cuidando, estimulando, promoviendo el desarrollo de la humanidad. Ahorita estamos en un momento dado de crisis, porque el siguiente paso evolutivo de la humanidad sería cuando logremos tener un solo gobierno global, la disolución de los ejércitos nacionales, solo un pequeño ejército para inicialmente controlar conflictos locales, y la utilización de ese dinero para el bienestar material y espiritual de todos los seres humanos. Y entonces dice que si logramos eso, nuestros otros amigos de la galaxia se pondrán en contacto con nosotros para darnos más tecnología para poder mantener ese estilo de vida, mientras seguiremos siendo un planeta primitivo, no civilizado a los estándares de esos otros amigos de otras partes. Así que todavía estamos en una fase de salir del primitivismo. Los planetas que no lo logran son los planetas que, en lugar de lograr una sola unidad, se dividen en bloques, y esos bloques se autodestruyen y destruyen la vida de los planetas. Así que yo les invito a comprometerse con Jesús y los otros maestros, para que busquemos crear una sola humanidad. El internet nos está ayudando a eso, a poder ver la multiplicidad y a poder comunicarnos con cualquier otro. Las mentiras nos están dividiendo.
Entonces, aquí lo que deberíamos de sacrificar es a la mentira. Di tu verdad. Y cuando descubras que alguien es patológicamente mentiroso, no le creas. No lo sigas. Yo he perdido amigos que de repente, ¡pum!, empiezan a mentir. Porque si no, no sé con quién estoy tratando. ¿Qué me está diciendo la otra persona? Todos mentimos. Si por ahí revisan mis videos de los pasos del yoga y ven Satyam, veras y verdad. Verán por qué yo pienso que todos mentimos. Simplemente tenemos inconsciente y quiere decir que nos mentimos a nosotros mismos y una parte de nosotros no lo queremos ver. Pero si hacemos la práctica de decir nuestra verdad lo más pronto que podamos, vamos a poder ayudar mucho. Bueno, el día de hoy vamos a cantar Yesú. Cuando pensamos en palabras de origen hebreo que tienen jotas, ninguna de esas jotas es una j, es una y. No es Jerusalén, sino Yerushalayim en hebreo. No es José, sino Yosef. No es el río Jordán, sino Jordán. Entonces, vamos a acercarnos un poquito a cómo sería la dicción de su nombre en hebreo, Yesú. Y mientras le cantamos, le vamos a pedir que nos inspire a abrir nuestro amor y nuestra compasión por todos y por nosotros mismos. Así que cerramos los ojos. Yesu.
Yeah.
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 Yes, sir.
apretamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. Y repetimos tres veces. ¿Cómo están? ¿Qué sintieron? ¿Qué les dijo Jesús? Espero que les haya abierto el corazón. Pónganme sus comentarios. Compartan su experiencia. Es bueno compartir. El próximo domingo no habrá meditación, ya que estaré en Rupatitán y desafortunadamente allá no hay buena señal como para transmitir. Pero entonces nos vemos por aquí el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquellas personas que quieran dar algún donativo son muy bienvenidos. Que tengan hermosa noche y bellos días. Yes.